imponente, ¿eh? El ecuatoriano le tiró el acoplado encima, lateral que toma Leo Godoy, Godoy para Palacios, Palacios para Godoy, llegó a la raya de fondo, coloca centro, saltó Ramírez pero le roba la pelota o al cálculo, y del otro lado saca Mayada, había hecho todo bien, pero el salto finalmente no lo pudo conectar de cabeza. Contesta River con D'Alessandro. Allá la tiene Andrés, sale con pelota dominada y la pone para el Pitti. El Pitti encaró para el área, abrió por la derecha, muy bueno para la corrida de Driussi. Centro de Driussi, rebota en Quintana y es córner. Esta fue una buena llegada de River en tres toques, rápido y vertical el equipo de Gallardo. Es lo que tiene que hacer River para evitar la presión de Talleres. Rápido y al pie, así fue. Terminó Andrucci y este tiro de esquina. 15 minutos marca el cronómetro. Será ahora River con pelota quieta, busca el equipo de Gallardo. Busca también la punta del campeonato, al menos en esta segunda fecha. Vendrá el córner, se relame Mina, centro de Nacho, entró Mina, un rebote. Le queda Driussi, está, tiró, gol, Mina, gol, gol, de River de Arturo Mina, entró para rematar aprovechando el rebote del ecuatoriano, que ahora se arrodilla, levanta los brazos, le eleva una plegaria a los dioses de River. Gana River con gol de Mina, gran perfil de Driussi, la escondió de zurda, la pisó, remató de puntina a los Romario porque no tenía recorrido en el pie derecho, la pelota la atajó el arquero Herrera, pero dio rebote, y en el rebote entró como un delantero Mina, el ecuatoriano Mina, gran rendimiento de Mina, aquel de la Copa Libertadores, ¿se acuerdan? Mina marca para River a los 16 minutos del segundo tiempo en Córdoba. Grita River por Mina y por Driussi. River 1, Talleres 0, 17 minutos se van a cumplir. Tiene jugadores River que en un minuto hacen cosas como esta. El córner, la salida, recibe Driussi en el área, la pisa con la zurda, le queda a la derecha, mete el puntazo entre punta y suela. Herrera da el rebote para donde el rebote no tiene que ir nunca. Y ahí estaba Mina, le dio furibundo derechazo al arco vacío y lo gana River. Si es justo... Y la verdad que no le puedo decir que es justo, pero lo gana River porque tiene esta clase de jugadores que definen en esta clase de momento. Debuta en la red para Mina en River, el último gol en la final de la Libertadores para Independiente del Valle. Se levanta el Pitti Martínez de gran partido, toca para D'Alessandro, D'Alessandro la pone para Alonso, Alonso va a volver para que termine el partido, no creo que la arriesgue, la deja para D'Alessandro, Andrés cambia de frente, va para Nacho Fernández en el vértice del área, la para Nacho con el empeine, la pide D'Alessandro, la cruza Nacho Fernández para Moreira, va para otro gol River, Moreira en el área, centro de zurda, entró la ronda, la paró en el pecho, tiró y el arquero Guido Herrera con el balón. Cuando va a terminar el partido, se va a terminar, terminó, pita el árbitro, Pitana, ganó River, ganó el equipo de Gallardo, enorme triunfo de River en Córdoba, con gol de Arturo Mina, gran figura el ecuatoriano. River 1, Talleres de Córdoba 0. Terminó el partido. Fútbol Continental.